pavilla, canta no cuando sabes si cochillo. Chico chio chan de oña no mi kunta cui, aña de ochano no cuanchi no cubo. Chichao di chichini no cu y tabilla, canta no cuando sabes si cochillo. Chico chio chan de oña no mi kunta cui, aña de ochano no cuanchi no cubo. Y bueno amigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos visitando una escuela muy importante aquí en Nezahualcóyotl, en donde vamos a conocer un poco más de su funcionamiento y de las personas que trabajan en ella. Y para ello tenemos como guía y como excelente persona, como estamos viendo, a la licenciada María Lourdes Cervantes, que es la directora de este plantel en Nezahualpili, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Para empezar, maestra, ¿le voy a llamar maestra? Sí, claro. Nezahualpili. ¿Por qué Nezahualpili? Porque estamos ubicados en Ciudad Nezahualcóyotl. Nezahualpili era el hijo de Nezahualcóyotl. Y consideramos que nuestros alumnos son justamente hijos de Nezahualcóyotl. Por eso el nombre de Nezahualpili. Pues es una parte especial que estamos arrancando estas, por decirlo de una forma, estas fiestas que recuerdan a nuestros muertos, recuerdan nuestras tradiciones y por estar así, sí, con esta carita de calavera. Sí. Platíquenos un poquito cómo surge este interés por transmitirnos nuestras tradiciones que vienen hasta su tiempo. Es parte de la formación de nuestros alumnos. Y aquí lo que nosotros generalmente lo direccionamos a que los niños vivan las tradiciones, nuestras tradiciones mexicanas. Actualmente ellos están enfocando mucho a lo que es una tradición extranjera, como es el Halloween. Para nosotros es muy importante que ellos se enfoquen a nuestra tradición, a nuestras raíces. Por eso nuestra ofrenda, por eso esa invitación a que ellos se caractericen, pero con un traje típico mexicano y con la caracterización de calavera de azúcar, que es nuestra tradición. Hablo, inicio con estos amigos porque, es importante caer en este otro punto en el cual muchas escuelas, desgraciadamente, tanto oficiales como privadas, se van por lo más fácil, en este caso la fiesta de Halloween. Así es. No tenemos nada contra esas fiestas porque sabemos que también tiene su propio contexto, su propia idea, su propia tradición y su historia. Uh-huh. Pero estamos en México. Así es. Entonces, como tal, tenemos que defender un poquito la identidad de nuestras costumbres. Y preguntaba por qué Nezahualpili, porque igual le hubiera puesto otro nombre de Rebombando, o sea, no sé, San Newton, Colegio Anglo-Mexicano, no sé, cualquier cosa que de pronto se nos, nos ocurra. Pero veo que es de muy auténtica. ¿Desde cuándo está trabajando esta escuela? Tenemos 17 años. 17 años. 17 años trabajando, ¿no? Y nosotros nos enfocamos, por ejemplo, mucho a lo que es la parte artística. Una de nuestras cosas fuertes, aparte de lo que hacemos el día de hoy, que es para festejar a nuestros muertos, son eventos de danza. La danza consideramos que también es una parte importante de nuestras raíces. Y en un ratito, bueno, igual van a poder apreciar parte de esa danza, porque invitamos no solamente a nuestros alumnos, sino también a la comunidad de madres de familia, que son las que van a participar el día de hoy con una danza. Y caracterizadas de lo que corresponde para estas fechas, que es el de Día de Muertos. O sea, ¿sí existe un involucramiento por parte de los papás de los pequeñitos? Sí. ¿Sí existe ese vínculo entre lo que se está haciendo, como buscando ejemplos y realmente ejemplificándolo? Sí, sí. A mí me gusta mucho que los papás también lo vivan, porque hay ocasiones en que nos vamos empapando de otras cosas que no nos corresponden, y cuando les hacemos a ellos la invitación para que vivan lo que están aprendiendo sus hijos, como que esa conexión que hacen ellos con nosotros es mucho más importante, mucho más grande, y nos damos cuenta de que comprenden más el trabajo que estamos realizando. En estos 17 años que lleva como escuela, ¿cuáles serían la historia brevemente? O sea, ¿una historia fácil, difícil, simple? No sé. Nada es fácil, pero yo siempre he sido de la idea que las cosas fáciles cualquiera las hace. ¿En qué forma ha sido difícil? Pues yo creo que todo, porque es una lucha
en contra de muchas cosas, en contra de ideas, de paradigmas que se han ido formando a través de la historia, y es complejo porque no nos facilitan tanto las cosas, sobre todo en la parte artística hay mucha resistencia, como para poder involucrarse en ellas. Entonces esa es como la parte difícil, como ir luchando en contra de esas ideas que de pronto pues tiene pues nuestra comunidad. Ahora hablamos un poco también, aunque ya, ya lo hemos estado refiriendo en cada momento, de los grandes de trabajo que tienen. ¿Cómo son la vida práctica, tanto los maestros como los alumnos y como toda la gente que rodea a este proyecto? Pues lo que a mí de manera personal como directora de esta escuela me interesa es que los niños disfruten lo que están haciendo, que vengan contentos a la escuela, que para ellos no sea una carga más. Pues sí, que lo vivan, que lo disfruten. Nos interesa que aprendan a hacer las cosas por sí mismos, que sean críticos, que sean auténticos, que tengan la capacidad de crear, sobre todo eso, que sean creativos. ¡Para atención! Thank you.
la música. Marco Guzmán, quiero que den un aplauso para que vayamos concentrándonos en este programa. Gracias. Bueno, déjenme comentarles que a nosotros nos da mucho gusto participar en este tipo de eventos porque es un reencuentro con nuestros ancestros, aquellos que una vez fueron semilla con nosotros, y a nosotros nos toca ahora ser esa semilla para que nuestros hijos también sean semilla en esa comunión que tenemos con toda nuestra historia, con todos nuestros antepasados. Cuando yo llegué aquí a este colegio en Nezahualpilli, el día de hoy vimos una enorme ofrenda que nos causa mucha emoción, mucho entusiasmo. Porque la ofrenda significa eso, el volver a compartir con nuestros ancestros todo lo que nosotros disfrutamos en esta vida. Lo que es el alimento, el aire, el fuego y el agua que están ahí representando en la ofrenda. Ah,
aplausos, señores, fuerte los aplausos. Sí, vamos a los aplausos. Había una vez, en un enorme campo verde, en el campo existía un gran árbol, tan gigante que debajo de él existía una pequeña ciudad de niños. Del otro lado había un estanque tan grande como el mar rojo. En nuestra pequeña ciudad había todo tipo de insectos y de bichos que son ustedes. Pero en el pueblo existía un personaje muy particular. Un personaje tan flojo que se llamaba Arnulfo la Cigarra. Arnulfo, ¿cómo decirlo? Era el personaje más cool que había en el barrio del pueblo. Se saben, la Cigarra era el amigo de todos. ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo está? ¡Qué guapo se ve hoy! ¿Qué tal desde abajo? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? ¡Perfecto! Ahí está el presidente, bien. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Todo bien! Todo bien. ¡Qué bueno, presidente! ¡Un aplauso al presidente, por favor, al presidente! Con lo primero que les digan, que lo descubran por sí mismos, que ellos se den cuenta del porqué y el para qué de las cosas. Esa es como la fase importante de la educación. Hablamos de las materias que hay, obviamente las oficiales. Ajá. Y las no oficiales, ¿cuáles serían? O bueno, haciendo oficiales, pero entendiéndose como tal, aplicadas. Pues la danza. La danza. La danza es una de nuestras cosas más fuertes, digamos, que dentro de esa formación que a nosotros nos interesa, pero no está aislada. Hay una vinculación con todo lo que se hace. Porque, por ejemplo, si hablamos de pensamiento matemático, pues la ubicación espacial, sería como uno de los ejemplos, ¿no? Como más sencillos que se ocupan dentro de la danza. Pero así como eso, muchas cosas. El hecho de que ellos se expresen corporalmente, que se sientan seguros, que sean capaces de pisar un escenario, no importa de la dimensión que tenga, eso para nosotros es muy importante. Porque en la vida no hay ensayos, en la vida se presentan oportunidades, y eso es lo que a nosotros nos interesa darles a nuestros alumnos. Nosotros le llamamos oportunidades de aprendizaje, y justamente le llamamos así porque todos los días, en cada momento, ellos tienen una oportunidad de aprendizaje. Y el hecho de que ellos se sientan seguros, que se sientan capaces de poder resolver cualquier situación, pues para nosotros es muy importante. Con los niños de preescolar, por ejemplo, yo me doy cuenta que hay como mucha flexibilidad, porque ellos son como esponjitas, ¿eh? A veces, con esta experiencia que les comentaba en cuanto a este evento de danza, en donde
participan las mamás, nosotros observábamos mucho más nerviosismo en las mamás y en los niños era emoción, esa emoción de querer salir, de querer presentarse, de querer proyectar lo que ellos ya sabían que podían hacer. Este es el trabajo que nosotros realizamos, lo hicimos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucho amor. Muchas gracias. Esperamos que les haya gustado.